Los casos de violencia intrafamiliar no son propios de las familias colombianas. Ante el incremento en la llegada de personas de Venezuela, queda en evidencia que en estas también se busca arreglar las diferencias conyugales a los golpes. Es así como la policía reportó la captura de un ciudadano venezolano que agredió a su pareja sentimental, también de nacionalidad venezolana, frente al establecimiento de Razón Social Venus debido a un ataque de celos. Este sujeto golpeó en repetidas ocasiones a su pareja, causándole heridas en la parte inferior y superior de los labios, por lo que de inmediato se materializa sus derechos como persona capturada. Pues precisamente frente a toda la situación que actualmente está viviendo el departamento, especialmente la ciudad de Cúcuta y el tema de frontera, encontramos aquí un caso particular en el cual se presenta un caso de violencia intrafamiliar, en el cual un individuo se encuentra golpeando a su cónyuge. La patrulla atender el caso encuentra pues que el capturado es una persona de origen venezolano y la agredida es su compañera sentimental, también de origen venezolano. Entonces, pero sin embargo es importante aclarar que frente al tema delictivo, frente a 414 capturas que se presentaron el año pasado, en 2017, solamente 10 obedecieron hacia ciudadanos venezolanos, ya que digamos que el impacto delictivo de esta población no es tan alto como a veces se suele de afirmarse, pero no es así. El agresor fue dejado a disposición de la Fiscalía, Unidad de Reacción Inmediata de Turno.